Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. Hoy me acompaña Fernando Peirone, escritor, ensayista e investigador. Gracias por venir, Fernando. No, gracias a ustedes por invitarme. Nuestro encuentro se va a centrar en tu último libro, Mundo Extenso, ensayo sobre la mutación política global. Venís de presentarlo. Sí, llegué hace 3 días de presentarlo en Europa. Lo presenté en París, en la Casa Argentina en París, junto a Paula Sibilia, una antropóloga y socióloga argentina radicada en Brasil desde hace muchos años, que escribió un trabajo muy interesante sobre el hombre postorgánico. Y que tiene mucha empatía con lo que yo trabajo, y lo presenté en la Sorbonne, en París 3, junto con René Fregosi y alumnos de la Universidad de París. ¿Y cómo te fue con esas presentaciones? ¿Bien? Me fue muy bien. Es muy interesante, digamos, la posibilidad que uno tiene de exponer un trabajo como este para un público que no es con el que habitualmente uno se codea, ¿no? Entonces, en ese sentido fue muy interesante. Lo que pasó en Madrid también, en Madrid lo presenté en el Círculo de Bellas Artes junto a Jorge Alemán, a Germán Cuesta, que fue uno de los que también un filósofo muy importante de España, que le dio una relevancia muy interesante, y en general se coincidió en que era un libro que podía ser leído por la actualidad que presenta, con la misma vigencia, tanto en América como en Europa, como en Japón, como en la India. Es un libro que tiene una actualidad y planetaria, digamos. Es un libro que tiene, aunque suene fuerte, es un libro que tiene, bueno, justamente trata sobre la mutación política global. Digamos que el libro muestra una nueva cultura política en este mundo conectado. Y quiero decir que es de lectura obligada para aquellos que quieran comprender las claves del presente. Te pido si tomamos alguno de los muchos ejemplos que tiene tu libro, para que podamos ver las expresiones y las estrategias políticas que emergen en este siglo XXI. Por ejemplo, ¿no? Digo, podríamos hacer como una especie de recorrido por algunos hitos sociales que ocurrieron en los últimos 8 años, digamos, ¿no? Digamos desde 2004, con el 11M en Atocha, en 2006, con la Revolución de los Pingüinos, en 2009, con una comunidad de jugadores online
de un juego que se llama Left 4 Death, que quiere decir izquierda 4 muertos, a la izquierda 4 muertos. Y después, con las rateadas argentinas en el año 2010, para terminar finalmente, breve, ¿no? En lo que sería la primavera árabe. En esos hitos sociales hay un increscendo de la acción colectiva y de la dimensión política de estas acciones, y que en muchos sentidos están vinculados a las posibilidades de interacción que brindan las nuevas tecnologías. Hay un error en suponer que la nueva práctica política se debe a las nuevas tecnologías, y otro error al suponer que solamente ocurre cuando están mediadas por las nuevas tecnologías. Yo creo que lo que han posibilitado las nuevas tecnologías, como por ejemplo en Atocha, cuando el gobierno español quiso echarle la culpa a la ETA y no a que la explosión de Atocha era el resultado de una política exterior en conexión con Inglaterra y Estados Unidos, y que por lo tanto había sido Al Qaeda y no la ETA. Y cuando en 3 días la victoria segura de Rajoy se cae por una cadena de mensajes de texto que se manda a la gente y hace que el gobierno de Aznar no tenga continuidad y asuma Zapatero. Después, en 2006, la revolución de los pingüinos en Chile, que son pibes de las escuelas secundarias que piden una reforma a la educación, y que logran poner en jaque al gobierno de Bachelet de un modo importante, que tuvo que cambiar su ministro, tuvo que hacer modificaciones importantes, aun cuando no logró el estudiantado lo que buscaba, ¿no? O sea, se podría decir que en ese sentido fue como una derrota, pero evidentemente eso queda acumulado como experiencia, y todo lo que está ocurriendo actualmente con los estudiantes universitarios chilenos pidiendo por la educación pública es consecuencia y tiene como antecedente directo eso. El Death for Death es un juego que jugaban los chicos online, y que de repente la empresa que hace posible este juego saca la versión 2.0 antes de hacer una actualización, antes de darle un upgrade que los chicos puedan mejorar el juego sin necesidad de comprar uno nuevo. Y los chicos a nivel mundial, pibes que estén entre los 10 y 15 años, deciden dejar de jugar y bloquean el juego, y ellos resuelven en los foros de discusión que no juegan más y le hacen un boicot a la empresa. La empresa casi funde. Entonces tuvo que salir a conquistar a ese conglomerado de jóvenes que estaba distribuido en todo el mundo a través de los foros, pidiéndole que designaran delegados que les permitan viajar a Estados Unidos para que ellos les mostraran por qué habían hecho ese cambio. Los pibes eligen a sus delegados, van a Estados Unidos con todo pago, les muestran y vuelven bastante convencidos, digamos. En ese sentido, la empresa tuvo mayor astucia que la de ellos para poder enfrentar a la corporación. En 2010, acá en Argentina, se hace la primera gran rateada en Mendoza, que van 3.000 chicos de las escuelas secundarias a los parques de San Martín. Y a mí me parecía ya ir advirtiendo, este libro yo lo empecé a escribir en el año 2006, o por lo menos a hacer las primeras investigaciones en 2006. Para el 2010 yo veía ya claramente que había una dimensión política en todo este tipo de acciones sociales colectivas, que tenían posibilidad de afectación importante al sistema, a las estructuras institucionales. Y entonces me llamó la atención que podía ser un antecedente directo, una rateada de una decisión de los jóvenes de decir: bueno, no vamos a la escuela porque nos oponemos a que el rector tal cosa. O pibes que después iban a tener una expresión política seguramente en algún tipo de manifestación. Entonces, después viene en 2011 la primavera árabe, y es un poco
digamos, la expresión más objetiva y más acabada de todo esto que estamos viendo en el transcurso de 6, 7 años, ¿no? Y que me parece que demuestran una gran potencia política, una gran carga política y una reformulación de los criterios con que se organizaban las prácticas políticas, entre otras cosas, tomando experiencias anteriores, digamos, por ejemplo, no visibilizando líderes, sino haciendo como expresiones colectivas sin un líder o una cabeza visible. También aparecen enfrentamientos con una estructura, con un sistema, pero sin disputarle el poder, sino más bien socavando su poder. Y por último, me parece que hay una acción que no busca, digamos, centrarse en la lógica de la palabra, sino en acciones que transmedian la palabra y la convierten en una posibilidad diferente. Sabés que te escuchaba con atención lo que me venías diciendo y recordaba cuando te presenté que dije que eras escritor, ensayista, investigador. Debería haber dicho, porque trasciende al investigador, que sos estadista también. Hay tanto dato ahí adentro, tanta cosa, tanta fecha citada, que creo que bien te cabe. Puede ser. Yo, digamos, la materia prima de este libro a mí me obligó a dar datos justos y precisos de todo lo que estaba referenciando, porque es un libro que da cuenta de una mutación cultural y que, por cierto, es bastante disruptiva. Y en ese sentido es un libro que genera cierta incomodidad. No me lo propuse que generar o escribir un libro incómodo, pero me parece que es un libro que puede leerse desde la nostalgia de una época que se pierde y que todos, de algún modo, modernos al fin, porque yo soy una persona formada en la cultura moderna, enciclopédica, uno no puede dejar de tener cierta nostalgia de algunas cosas, qué sé yo, del diario de papel los domingos, el libro en la mano subrayándolo, ciertas prácticas culturales que en general se han modificado y que, bueno, uno en ese sentido tiene cierta nostalgia. El problema es cuando uno traspasa lo nostálgico y se convierte en una especie de tecnofóbico, ¿no? Digamos, que empieza a tener como cierta fobia a dispositivos electrónicos, digitales, que habilitan una cultura nueva. Entonces, el libro puede ser leído desde quien de alguna manera tiene cierta nostalgia, pero también frente a estos cambios culturales, quien abre un poco su corazón también y se entrega a una interpelación que evidentemente le está haciendo el mundo, digamos, y sobre todo para que gente que, como es mi caso, se dedica a las ciencias sociales. Yendo a lo jugoso de la obra, te consulto, ¿cuáles son las consecuencias de operar desde las viejas concepciones políticas? Mirá, el riesgo que se corre en una persistencia de ciertos formatos políticos es un ensanchamiento de la brecha que hay entre los dispositivos de participación política y la experiencia social. Y en esto habría que hacer como una bajada, digamos, a una aclaración, porque es evidente que la subordinación de los modelos políticos democráticos a lo económico y la subordinación de la cultura política a lo electoral ha generado como un blindaje a la participación de la gente en lo político. Ha desahuciado a la gente y en su aspiración, y ha recortado
los caminos de acceso a lo político. Entonces la gente ha generado sus propias maneras de lo político y sus propias prácticas políticas que ya no pasan estrictamente por el Estado y ya no pasan estrictamente por los partidos políticos. Sin embargo, tienen una fuerte carga política. Ahora, esto a mí me parece que hace eclosión cuando ese público, esa masa de gente con ambiciones de participar en lo político, sobre todo a partir de los malestares culturales y políticos y económicos que genera esta subordinación del Estado a lo económico, hace eclosión cuando, digamos, tienen en sus manos posibilidades de acceder a tecnologías de interacción entre muchos con muchos sin mediación del Estado. Entonces, el riesgo que se corre es el de permanecer en prácticas que van ensanchando la brecha entre lo político y la experiencia social, entre la institución política y la brecha social y lo social y la experiencia social. Ahora, sería interesante también advertir que en la medida en que esa brecha se vaya ampliando, se está generando como una suerte de extraterritorialidad, donde empieza a haber otra lógica política, empieza a haber nuevas prácticas políticas con otros códigos, con otras ideas, y que en principio podríamos decir que se corren de lo local. Hay una ruptura del locus, digamos, del lugar. Son como disruptivas territorialmente, que son disruptivas en lo formal, en el sentido de que abandonan un poco o abdican un poco de la palabra para poder abrirse a experiencias un poco transmediáticas, como decía recién, donde la combinación de lenguajes es cada vez mayor y la imagen tiene una potencia importante, lo lúdico tiene una importancia muy, muy importante. Y también un corrimiento, y que creo que es de una consecuencia gruesa, que es un pasaje de la dialéctica, de la lógica dialéctica, a una lógica más basada en la mutación, más basada en la metamorfosis. Entonces, un abandono de las contradicciones que todo el tiempo perpetuaban lo mismo, nada más que de distintas maneras, para pasar a una metamorfosis donde se reconfigura y se reformula todo. En el modo de hacer política en la Argentina, el adversario está presente como enemigo. ¿Esa concepción pertenece a la vieja política? Mira, es un poco apresurado hablar de vieja política. A mí me parece que estamos en un momento donde esta suerte de extraterritorialidad que yo te decía está tan vigente como esta otra. O sea, hay como una suerte de nueva política y una política más clásica que tienen vigencia, completa vigencia. Y entonces, uno no puede estar en una disputa política o en un Estado sin manejarse con los códigos de la política clásica, porque todavía está al frente de un Estado y porque el Estado todavía sigue teniendo el monopolio de la violencia y porque sigue siendo, salvo excepciones básicamente en Latinoamérica, es quien en el resto del mundo está implementando políticas de ajuste, políticas de reformas laborales que habilitan expulsiones del trabajo sin indemnizaciones importantes, ensanchamiento de la edad para la jubilación, etc. Y un caso omiso a la lógica consensual, permite que, habiendo una ley como la ley de medios que está
consensuada y aprobada, que un presidente que podría haberla hecho por decreto, la manda a la Cámara, las dos cámaras la aprueban por amplia mayoría y a través de medidas cautelares y llevamos años de no aplicación. Y con una justicia, digamos, subordinada a la corporación, no se aplica. Entonces, digamos, uno no puede aplicar un modelo de política nueva a un estadio político de plena vigencia de la política clásica, porque si no sería como jugar al fútbol con el reglamento del rugby, estaríamos todo el tiempo cometiendo penales y a la vez desvirtuando nuestros propios objetivos. Uno frente a esto tiene que actuar con la vigencia y el rigor que le compete a la política clásica. Para cerrar, me voy a permitir leer algo que te pertenece. Dice, en vista a lo que hemos vivido, tal vez sea hora de no ceñirnos más a la palabra, porque hay cosas que la palabra no puede transmitir. ¿Estás de acuerdo con esta especie de consejo? Sí, esa es una reflexión de un senador, un ex senador chileno que se llama Jaime Gasmuri. Entonces no te pertenece, la transcribiste. Claro, sí, es una transcripción, está encomillada, donde Jaime Gasmuri dice que él se pregunta si no llegó la hora de dejar de lado el respeto que uno tenía por la palabra y empezar a incluir en lo político una dimensión diferente que incluya en cierta manera lo afectivo emocional, con la delicadeza de esto, porque digamos los grandes movimientos políticos más tremendos y terribles que tuvo la humanidad estaban sostenidos en muchos sentidos por lo emocional, digo, me refiero al fascismo concretamente. Pero en este caso, digamos, dándole una oportunidad diferente. A mí me parece que hay prácticas que de alguna manera rompen con una lógica. Y para ser, por ejemplo, más gráfico, ¿no? O sea, cuando un chico en un Facebook o en una red social cualquiera cambia la foto de su perfil, está haciendo algo más que un cambio de foto. Está, digamos, mostrándose al mundo como él quiere ser visto en distintos momentos y muchas veces incluso contradiciendo su propio relato de sí mismo. La contradicción respecto de la identidad, la oposición incluso de ideas sobre sí mismo que un chico tiene, le permite travestirse, mostrarse infiel de alguna manera a lo que es la vida en la que se cultivó un padre, que todo lo que tenga que ver con el respeto, el reconocimiento, la identidad y la perdurabilidad de una imagen eran muy importantes, mientras que para un chico la perdurabilidad de una imagen no tiene mucho sentido. Entonces ahí hay prácticas que empiezan a dejar de lado a la palabra como aquel lugar en donde se podía decir que estaba el sentido, de donde provenía el sentido, de donde era dictado un sentido rector, un sentido que habilitaba a que cada uno pueda ser explicado por la palabra. Hoy yo creo que la palabra afortunadamente está dejando lugar a otras cosas. Hay un corrimiento casi ontológico del ser al estar, en donde me parece que también tiene traducciones políticas importantes, traducciones sociales importantes y modelos de organización social importantísimos que, digamos, se contraponen y todavía no de un modo muy virulento con el sistema vigente, pero que empieza a tener roces importantes y creo que va a generar conflictos en un plazo no muy lejano. Fernando, hasta acá llegamos. Gracias por tu tiempo y por tu aporte. No, gracias a ustedes. Para mí fue un gusto estar acá con ustedes. A ustedes también gracias por acompañarnos. Los espero la próxima semana. Buena vida para todos.